enero 75, ahí estaba la mamá de Michelle Bachelet también en esa época, sí, y ella también. ¿Te coincidió con ella? Yo coincidí con ella. Y la mamá, una mujer que nosotros valiente, porque gritaba en el patio al comandante, al Marcelo Morel Brito, los roteaba, le decía, roto está por cual, los generales de la FARC se van a mover por mí, yo voy a salir de aquí, aquí te van a castigar. Y por supuesto que Morel Brito, que tenía una voz ronca, le decían el ronco, incluso nosotros quienes declarábamos en los juzgados lo identificábamos como el ronco. Nosotros creíamos, la van a matar, esta señora sigue gritando y rodeaba todo. Y el tipo le pegaba, o sea, cállate vieja, ya no soy nadie aquí, qué sé yo. Y ella insistía, ya mataron a mi marido si quieren, pero quiero que me entreguen, yo quiero ver a mi hija, quiero ver a mi hija y ver a mi hija. Así que la Michelle alcanzó a estar como 24 horas con nosotros y la sacaron de acá. Este es un lugar que debería ser visitado por todos los chilenos. Ustedes no pueden comprender Chile si que usted no conoce los sitios de memoria. Usted no va a comprender lo que ha pasado en Chile en los últimos 50 años si es que no conversa con sobrevivientes, con sus familiares, si usted no reconoce el dolor por el que pasaron. Este lugar es el muro de los nombres. Acá aparecen todos los compañeros y compañeras que fueron hechas desaparecer desde Villa Grimaldi o que fueron ejecutadas en este lugar. Lo que más me ha impresionado es la contradicción entre un espacio que fue creado para la felicidad, que pudo contener tanto horror, tanta crueldad y demostrarnos lo peor y al mismo tiempo lo mejor del ser humano, porque la solidaridad que había entre los prisioneros, ellos pudieron mantener una esperanza de vida. Nosotros tenemos tres niñitas que ya son adolescentes y creemos que esta es parte de la historia de Chile que nuestras hijas tienen que conocer, importantísima, digamos, porque sensibiliza sobre una parte de nuestra historia que nunca más ojalá ocurra. Y queremos que tener jóvenes que puedan hacer cambios mundiales, que ahora está tan tremenda la cosa que en realidad creemos que hacer esta visita aporta a su vida. Creemos que es una oportunidad increíble de ver la historia reciente de nuestro país. Creemos que es necesario recordar para que no pase nunca más y que no olvidemos a los caídos en la lucha y que eso nos engrandece como país. La verdad es que yo me acuerdo en los años 80 haber visitado esto, haber pasado en micro por acá afuera, pero nunca nos dimos cuenta de lo que había acá adentro, ¿ya? Creo que es importante para la memoria de Chile saber qué es lo que pasó y visitar este lugar. Bueno, este es el archivo oral. A continuación vamos a ver fragmentos de testimoniantes que contamos en el archivo oral. Actualmente tenemos 168 testimonios. Estamos haciendo esto, esta actividad del Día del Patrimonio, este día 31, para poder darle a conocer a la gente el patrimonio que está en el barrio. Eso es lo principal, tratar de rescatar entonces la identidad local. Sensación y mi sentimiento es un dolor de piel, un dolor que uno lo cree en los libros, lo cree en las historias, lo cree en el dolor que le cuentan, pero escuchar el testimonio de una sobreviviente y de una persona que estuvo aquí en la Villa Grimaldi, emoción, dolor, mezclado con rabia, mucha impotencia, de que aquí en Chile haya ocurrido.
y agradecimiento de hoy. Hoy día tengo casi 50 años y poder decir nunca más en Chile, nunca más. Aquí, donde hubo tristeza, horror, triunfó la vida por sobre la muerte y lo que fue un centro de tortura y exterminio, hoy es un parque por la paz que aboga por una cultura de promoción y respeto de los derechos humanos. Estamos convencidos que en la construcción de una sociedad democrática los derechos humanos resultan esenciales. Avanzar en tal sentido supone, por ejemplo, soluciones concretas y plazos precisos para lograr la reparación integral que están solicitando los expresos políticos de la dictadura que han tenido que llegar a huelgas de hambre para hacer visibles sus justas demandas. Una sociedad que pretende construir su futuro de manera democrática y en paz debe dar respuesta a los temas planteados transversalmente por la ciudadanía. En tal sentido, queremos recalcar la necesidad de la pronta creación de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, entidad que debiera constituir un pilar fundamental en la concreción de un sistema integral de promoción y protección de tales derechos, forjando así una institucionalidad que, junto con hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas y sus familiares, asegure la mantención y desarrollo de los sitios de memoria y la educación en derechos humanos. Los sitios de memoria son parte importante de nuestra historia y serán importantes en la definición de nuestro permiso. Muchas gracias. Grimaldi es un espacio de reflexión, es un espejo que nos recuerda el valor que tiene la memoria para construir una sociedad más democrática, es un referente para construir un Chile mejor. La enorme contribución, tanto del Parque Villa Grimaldi, así como del Teatro por la Vida, que reinauguramos hoy, tiene la hermosa misión de recuperar la memoria histórica y ponerla a disposición de los chilenos y chilenas, para que todos, especialmente las futuras generaciones, crezcan en el respeto de los derechos humanos. Con cariño, su presidenta, Michelle Bachelet-Gil. Le pido a Álvaro que nos pase adelante para la presidenta. Nosotros durante mucho tiempo no tuvimos ningún tipo de organización en nuestro sector. Cada uno vivía su metro cuadrado. Nadie se juntaba con nadie. Villa Grimaldi fue un espacio donde nos acogió, nos abrió los brazos. Este es un espacio abierto del cual nosotros estamos muy agradecidos, enormemente agradecidos, porque de otra manera no tendríamos dónde juntarnos a compartir, a sociabilizar y a poder echar a andar todos esos pensamientos que uno de repente, si no se junta con otro, no puede concretar. Muchas gracias. La pequeña se esforzó cada domingo durante meses. Dibujaba toda la mañana. Llegaba a la guardia y cada domingo vio cómo los gendarmes rompían su dibujo y lo botaban. Un día, muchos meses después, llegaron como todos los domingos a la revisión. Ese día, el gendarme de turno abrió el dibujo y vio unos lindos árboles enormes con unas copas grandes. Se lo devolvió. La niña estaba feliz. Miró a su madre y estaba muy contenta. Corrió a saludar a su papá. Cuando lo vio, Mauricio la sentó en sus piernas. Ella le extendió el dibujo. Él lo abrió y vio esos árboles tan lindos. Y le dijo, hija, qué lindo. Pero dime, estos frutos acá arriba, estas pelotitas, ¿son manzanas? ¿Son naranjas? Y ella le dijo sigilosamente, acércate. No seas bobo, son los ojos. ¿Qué ojos? Le dijo Mauricio. Los ojos de los pájaros que te traje escondidos. Estamos aquí y allá, en el norte y en el sur. ¿Sabes que somos miles?
a pesar de los bombazos y los milicos. Quiero que sepas que hay amor, mucho amor para entregar. Y está aquí, guardado. Solo tienes que buscarlo. Solo tienes que sentirlo, vivirlo. A pesar de los milicos y las balas. Hay amor. A pesar de los bombazos y los milicos. Hay amor. A pesar del frío. Yo te amo y tú me amas. Y vamos a estar toda, pero toda la vida juntitas, ¿ya? Debemos esperar, eso dice. Y si un día te cansas de esperar, lucha, grita y pelea. Y recemos para que Dios nos ampare. Y peleemos para que todo esto pare. Es una niña. Aunque lo sea. Yo voy a estar muy bien. Y tú también tienes que estar. Y tienes que crecer, amar, vivir y luchar para que el mundo sea como tú lo imaginas, ¿ya? Sí.